Hoy vamos a preparar guacamole mexicano. Para este guacamole vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 6 aguacates pequeños y maduros o 4 grandes, 100 gramos de cebolla, 200 gramos de tomate. Tiene que ser tomate duro, prieto, porque si no nos va a quedar todo más aguado. Un limón o en su defecto una lima, sal al gusto, un chile serrano y luego cilantro fresco, solo las hojas. Para elaborar esta receta, lo primero que vamos a hacer es abrir los aguacates. Lo único que tenéis que hacer es coger un cuchillo bien afilado y cortar longitudinalmente de un extremo al otro. Solo tenemos que girarlo y ya sale perfectamente cada mitad. Quitamos el hueso y con una cuchara, a ser posible de madera o de plástico, para que no se oxide el aguacate, lo ponemos todo en un plato. Vamos a aplastarlo, no queremos puré, queremos que se vea el aguacate, los trozos de aguacate. Ponemos también el hueso del aguacate, que dicen que ayuda a que no se oxide. Rápidamente abrimos el limón y lo exprimimos de tal forma que las pepitas se queden en la mano. Solo queremos el zumo que cubra todo el aguacate para que no se oxide. Luego nos quedan los otros tres ingredientes principales: el tomate, la cebolla y el chile. Todo ello lo tenemos que picar súper finito. El chile uno, medio o dos, a vuestro gusto. Y vamos a quitar las pepitas. Si no encontráis el chile serrano, podéis utilizar el habanero que viene en conserva. Pero bueno, yo recomiendo el fresco. Y por último, vamos a utilizar las hojitas del cilantro fresco. Cortamos directamente con la mano, más o menos la medida de una cuchara sopera, y echamos sal al gusto. Removemos todo con la cuchara de madera y cogemos pues nachos. Si podéis conseguir estos morados o de maíz, de los de verdad, ya bordáis la receta. Espero que os guste y que lo hagáis muchas veces. Está buenísimo. ¡Arriba México!